sino cuántas mujeres van a participar en esta nueva edición y qué novedades vamos a tener. Sí, en realidad la Expo Mujer nace en el 2008, también, digamos, con prácticamente con 180 expositoras en la gestión de la vicegobernadora Sandra Daniela Jiménez, también aprobado por un decreto del gobernador Mauri Clos, que hoy actual senador por la provincia de Misiones. Bueno, ahí nace nuestra Expo Mujer. Y han transcurrido 10 años y desde las 180 expositoras que participaron en esa playa de estacionamiento, nosotros hemos venido trabajando, digamos, en función de la experiencia hasta llegar a esta 11ª edición de la Expo Mujer con muchísimos cambios, muchísimas, más que cambios, digamos, aportes que fueron poniendo en valor lo que significa la Expo Mujer Misionera. Más de 200 mujeres aproximadamente estarán participando, ¿no? De no, toda la provincia. Ahora son más de 1.200 mujeres. Empezaron con 180 y ahora son 1.200 mujeres que van a estar presentes en los dos pabellones y este año se complementó toda la parte de espacio e infraestructura con una carpa que va a estar destinada solamente a plantas ornamentales. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las plantas ornamentales realmente son, tienen una demanda interesante de todos los visitantes de la Expo Mujer. Entonces, hoy van a empezar a trabajar a exponer sus productos, bellísimas las plantas, con la colaboración de la biofábrica, el asesoramiento técnico y el aporte de transferencia de cómo ir mejorando la producción de las plantas ornamentales, ¿sí? En el cuidado, en la producción de la planta, para que esa planta cada vez tenga una mejor. Y así fuimos trabajando con todos los productos. Con todos los sectores, porque ¿con qué se va a encontrar? Más allá de que es conocida ya por la mayoría de los ciudadanos la Expo Mujer, ¿con qué se va a encontrar la gente que por ahí no conoce o nunca se animó a ir? ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber de todo. Este año nosotros en el pabellón 1, como todos los años, va a estar toda la parte de, nosotros la denominamos así como rubro general, artesanía. Pero ahí se van a encontrar con textil, con artesanía en madera, tallado, plástico, reutilización de elementos en desuso, cosas maravillosas que hacen las mujeres que se ingenian. Ay, yo quiero mencionar realmente a una emprendedora que se dedicó a trabajar el tallado, por ejemplo, un solo ejemplo de el tergopol. Yo le decía, comentame de qué se trata. Realiza mesas que vos las mirás y parecen mesas o de mármol o de madera, y las levantás y son re livianitas, ¿sí? Atriles para exposiciones, ¿cómo se llaman estos? Exhibidores, bueno, todo en tergopol modelado. O sea, que más allá de que son cosas útiles para la casa y demás, de todo un arte también. Bueno, y diseños exclusivos. Bueno, ahí está combinado, esa es la creatividad de la mujer misionera, puesta en valor para la comercialización de las cosas que realiza. Eso es lo que nosotros entendemos como importante y que le da el plus para que la mujer trabaje, digamos, para la conquista de sus derechos, de visibilizarse, de lograr la autonomía económica, de lograr la independencia económica, que eso es muy importante. Y bueno, y en ese sentido fuimos avanzando. Este año firmamos convenios no solamente con el Ministerio de Salud Pública para que las capacitaciones sean obligatorias. Todas las participantes de la Expo Mujer han realizado en tiempo y forma en distintos puntos de la provincia capacitaciones en manipulación de alimentos para que puedan
registrar, apropiarse de lo que es esta política de Estado en lo que hace a la gestión de alimentos artesanales. Ahí contamos con la colaboración incondicional del doctor Payés Monzón. Hemos firmado convenio con el Centro de Cómputos de la provincia para desarrollar una página web que está espectacular, que nos permitió a nosotros que las expositoras, desde el lugar que estén, gracias a la fibra óptica también, que hoy está desarrollándose en toda la provincia, ahí actuó, sabemos y estamos contando con la colaboración de Marandú Comunicaciones, pudieron hacer la inscripción online. No tuvieron que venir a la casita, a la casita, digamos, donde funciona la Subsecretaría de Comercio e Integración, que es el área donde nosotros estamos con un equipo espectacular de trabajo, a quien yo quiero realmente mandar un saludo gigantesco, porque ahí están desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde prácticamente atendiendo todas las consultas, vía WhatsApp, vía correo electrónico, o a través de teléfono. O sea, una facilidad para las mujeres también, que pueden tener acceso a toda la información y desde su casa o desde el lugar donde estén trabajando. Le quería consultar, usted, bueno, se habla mucho de la autonomía económica, muchas de estas mujeres se dedican solamente a su emprendimiento personal. ¿Lograron esta tan ansiada autonomía? Bueno, mira, ayer estuve en una radio una entrevista y llamó prácticamente una empresaria que tiene una casa de comida que ya ofrece menús, digamos, saludables, y que ella comentó que comenzó con la primera Expo Mujer, ofreciendo sus productos. Hoy ya tiene una independencia económica y fue creciendo en su proceso de elaboración de comidas hasta convertirse en una empresaria, porque llegar a tener una casa de comercialización de comida es pasar a integrar un mercado formal. Y eso es lo que nosotros aspiramos, que nuestras expositoras vayan ascendiendo en la escala de crecimiento económico, de autonomía económica, hasta convertirse en una empresaria. Claro, usted te hablaba hoy, o sea, el camino lo allanan desde diferentes perspectivas, capacitación, pero también algo muy importante, financiamiento. Sí. Financiamiento y una ¿cómo cosita. Están trabajando en bueno, eso? Bueno, el financiamiento en realidad se ofrecen, hemos conformado junto con el Consejo Federal de Inversiones y la Agencia para el Desarrollo de Misiones una canasta financiera, ¿sí? Desde ahí ofrecemos oportunidades para que las emprendedoras puedan acceder a distintos montos de financiación, depende del proyecto que ellos tengan en marcha. El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutuales, Comercio e Integración tiene el Banco de Crédito de la Mujer Misionera. Eso está funcionando desde el 2010. Es política de Estado. ¿Cómo funciona? Con aportes del Estado y con el reintegro, que nosotros decimos recupero, de los créditos que vamos facilitando a las expositoras que presentan proyectos. Esos proyectos van a un concurso de proyectos, son evaluados por una comisión y tienen que cumplir determinados requisitos. Entonces ahí vamos completando ese círculo virtuoso que estamos buscando que la mujer misionera logre acceder para conseguir esta autonomía que nosotros mencionamos. Este año en la Expo Mujer también queremos comentar que va a estar funcionando el centro de cobro que va a estar a cargo de ADEMI. ¿Qué es el centro de cobro? Va a facilitar para que nuestra expositora pueda hacer la venta de sus productos, comercializar sus productos a través de tarjeta de crédito o débito. Claro, porque no todo, uno dice, bueno, tengo que llevar efectivo si voy a la... Sí, o quizás te vas con la expectativa de que las cosas que vas a encontrar ahí en esa Expo Mujer son todas accesibles. Hay cosas sensacionales. Y exclusivas. Exclusiva, porque no las van a encontrar en otro lugar.
Entonces, eso es muy importante, que nosotros tengamos posibilidades también de acceder a el crédito, ¿no? Claro. ¿Cuánto de crédito tienen previsto entregar este año? Este año tenemos, bueno, está abierta la inscripción, tenemos disponibles hasta 2 millones de pesos, pero en el transcurso desde que comenzó la Expo Mujer a la fecha hemos entregado más de 20 millones de pesos. Entonces es un aporte importante y un esfuerzo, un gran esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Misiones para estar cerca de la gente, para estar promoviendo esto que yo te digo, la autonomía en este caso de la mujer, que muestra sus cualidades y sus atributos en cuanto a creatividad. Nosotros hemos creado desde el Ministerio un programa que se llama Misión Emprender, que eso va a seguir durante todo el año. Y vamos a salir a promover en distintos lugares de la provincia de Misiones lo que significa esa canasta financiera, pero especialmente lo que hace al Banco de Crédito de la Mujer Misionera. ¿Cuáles son los requisitos? Es muy sencillo, si bien es cierto, el monto es de 30.000 pesos, hasta 30.000 pesos, hasta 10.000 pesos es solamente un garante solidario que complete, digamos, todos los requisitos que se le pide para la presentación del proyecto. Y si pasa el monto de los 10.000 pesos, entonces ahí sí tiene que presentar un bien en garantía. Ajá. ¿Sí? Pero es muy sencillo, tiene un circuito de evaluación primero desde el ministerio y después un anexo que exige que vaya al IFAI, porque trabajamos en coordinación con el Instituto de Fomento Agropecuario Industrial de la provincia de Misiones, que depende del Ministerio de Acción Cooperativas Mutuales, Comercio e Integración. O sea que estamos articulando acciones con todos. Y todas las facilidades para las mujeres. Y todas las facilidades. Espectáculos, patios de comida. Espectáculos, bueno, desde que comienza hasta que finaliza. El horario de apertura. Eso le iba a preguntar, voy a recordar. Son tres días para tres que recuerden. 10, 11 y 12. De agosto, ahora, mañana mismo, los esperamos a todos los misioneros para disfrutar de esta fiesta. No tienen que pagar entrada, nada. No hay costo, no hay exigencias de entrada libre y gratuita. Así que pueden ir, es una fiesta para todos los misioneros. Y nosotros, ¿qué buscamos? Que la familia misionera esté cada día mejor y que todos los misioneros logremos, digamos, estar mejor.